Eso. En el punto número 2, aprobación cuenta general del ejercicio 2017. Vista la cuenta general del ejercicio presupuestario 2017, junto con toda su documentación anexa, la misma, según la legislación vigente, teniendo en cuenta que con fecha 21 de agosto de 2018, la Comisión Especial de Cuentas sometió a exposición pública el expediente completo, no habiéndose presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en el artículo 305 de la Ley Foral 6.1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio económico 2017. Segundo, rendir la cuenta general así aprobada y remitir toda la documentación que la integra a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de 15 días. ¿Algo que decir? ¿Ica? ¿Ángel? ¿No? No. Nosotros tampoco, lo que se vio en la Comisión de Especial de Cuentas. Pasó a exposición, ha estado en exposición pública de toda la tramitación que ha correspondido. Entonces lo aprobaremos, nada más que decir, vosotros. Bueno, como ya dijimos en la Comisión Especial de Cuentas, pues no estamos de acuerdo en la aprobación. Por un lado, no se cumplió el tema de plazos en cuanto a la formulación de las cuentas de la sociedad de Turgain. Y de la misma manera, este presupuesto no fue apoyado por este grupo municipal, ni nos gusta cómo se ejecutó finalmente el presupuesto. Se dejaron partidas importantes sin ejecutar. Con lo cual vamos a votar en contra. Vale, pues entonces si os parece bien pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de la Comisión de Aprobación de Cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 7. A favor, 7. ¿En contra? Punto número 3, pasamos al 3, si os parece bien. Plan especial de actuación urbana, calle Iturrinidea. Dictamen que presenta la Comisión Informativa sobre denegación de aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana en la calle Iturrinidea, promovido por don Diego Tirapo Arizaleta. Visto el expediente del Plan Especial de Actuación Urbana en la calle Iturrinidea, promovido por Diego Tirapo, en donde consta que fue aprobado de forma inicial en fecha 21 de marzo del 2018 y sometido a exposición pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 72 de fecha 16 de abril de 2018, sin que se hayan presentado alegaciones, remitido informe por Príncipe de Viana con fecha 17 de abril de 2018, en el que se informa negativamente al plan. Emitido informe por la arquitecta municipal con fecha 12 de septiembre del 2018 y por el secretario municipal de fecha 8 de octubre del 2018, se desprende que las parcelas 1557 y 1587 quedan fuera del ámbito de la ordenanza número 4 de la normativa urbanística, por lo que no le son de aplicación las determinaciones de esta, ni el informe de Príncipe de Viana. Por lo que procede a considerar el PIAO solamente en el ámbito de ambas parcelas, con lo que se produce un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1b del Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, se somete a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, modificar el ámbito del PIAO a las parcelas 1557 y 1587 y, en consecuencia, abrir un nuevo periodo de participación ciudadana y exposición pública antes de proceder a la aprobación definitiva. ¿Algo que decir? Bueno, ya lo vimos en la comisión, no podemos más que... Jesús Mari, ¿qué decir? Este plan debería ser previo a... ¿no? Una actuación a posterior del hecho causado, sí. Lo que puede generar es una epidemia de que todo el mundo haga algo fuera de la norma y luego haya que convertirlo a lo que ha hecho, ¿no? Vamos a ver, no es de recibo y no debe ser una práctica el utilizar los planeamientos urbanísticos, los instrumentos urbanísticos, ya sean modificaciones, estudios de detalle o cosas de estas, para legalizar actuaciones irregulares. Eso es una norma que hay que actuar. O sea, si se hace una actuación irregular, no. Otra cosa es las orientaciones que se le han dado al interesado por parte de los servicios técnicos para intentar solucionar un problema que está. Que eso ya, Príncipe de Viana, ya lo dice en su informe.
no es de recibo que se intente solucionar problemas de ilegalidades, de incumplimiento de la normativa por medio del planeamiento. Eso es. Pero una vez que estamos metidos en harina, que ya se le ha dicho, se le ha orientado por ahí, que es un punto de partida ya falso por parte, no del ayuntamiento, de la corporación, pero sí del ayuntamiento en cuanto a los servicios técnicos que han orientado, pues con el afán de posibilitar que, bueno, pues no llegar al derribo, posibilitar eso, puede ser una orientación que se han extralimitado en sus esto. No creo que hayan, igual es sugerirlo, sin más, es que no conozco exactamente cómo se puede, pero me imagino que sería una sugerencia de los equipos técnicos diciendo, bueno, pues si quieres hacer una modificación, ya verás si el ayuntamiento te lo aprueba o no. El ayuntamiento de principio podía haber no aprobado. Pero bueno, una vez que está aprobada inicialmente, una vez que se constata que en realidad la normativa de protección de la ordenanza 4 no afecta a esas parcelas, no afecta, no es como si estuviese en el núcleo histórico, que entonces no habría opción. Hay una pequeña opción a que, centrándose en esas parcelas, se pueda, si el ayuntamiento quiere, aprobarle esa modificación. Si dice que no, pues se le dice que no, y punto. Otra de las posibles soluciones, aparte de esta, que como bien decimos, no puede ser una cuestión de epidemia, que todo el mundo que haya realizado un incumplimiento de carácter urbanístico pueda plantear un plan de estas características para poder legalizar su situación, no quiere decir que el ayuntamiento no habrá un expediente sancionador también a esta persona por haber hecho una obra sin licencia. No, que tenía licencia fuera de la licencia. O sea había hecho, tenía licencia, pero para otra cosa. Ha hecho, no, para una edificación donde no se contemplaban las mansardas. Que eso es otro tema que sí que también se puede, en este caso, también se puede, ya que estamos metidos en esta tramitación, también se puede hacer. O sea, el abrir un expediente sancionador a este propietario por haber hecho obras fuera de la licencia que tenía concedida. Y si hubiese presentado en licencia las mansardas, se le hubiese dicho que sí, porque no es, está sí. En el ámbito 4. O sea, que lo que ha hecho no es ilegal, lo que ha hecho ha sido fuera de licencia, que es diferente. O sea, tú una ilegalidad no la puedes regularizar nunca, a no ser que cambie la normativa. Pero es que en este supuesto yo creo que hubo un error de planteamiento desde el principio por parte de los servicios técnicos, porque sigue incluyendo esas parcelas dentro del casco histórico. Y están fuera. Están fuera. Que si hubiese planteado en la licencia ya las mansardas, habría que haberlo visto más con más detención y igual se le podía haber dado licencia ya incluso para eso. En este caso, si estas dos parcelas hubieran estado en el casco histórico, en el sector de protección, tenía que haber tirado la mansarda sí o sí. Sí, sí, claro. Y no se le podía dar licencia. Pero se le dijo que estaban dentro y casualmente no estaban dentro. Eran las dos, precisamente, que eran las que estaban fuera. O sea, que en sí las mansardas no es que sea una ilegalidad. Tú puedes construir, si no te sales de la envolvente o lo que sea, si mantienes las determinaciones urbanísticas de la parcela, tú puedes hacer mansardas. No es ninguna ilegalidad. Lo que pasa es que en principio se le orientó de que no podía por estar dentro del casco histórico, que entonces es ahí cuando... Entonces, que no es tampoco una ilegalidad tan grande, pero bueno. Sí que ha hecho una actuación que estaba fuera, que no contemplaba su licencia. Eso es. Vale, ¿algo más querés decir? Sí, queríamos preguntar dos cosas. Una, ¿ha aprobado de forma inicial? ¿Se hizo por resolución de alcaldía o no? Sí, por resolución de alcaldía. Y luego, respecto al proceso participativo nuevo que se va a hacer, ¿lo va a organizar el ayuntamiento o se va a tener que encargar el ayuntamiento? Puede darle las orientaciones. Puede orientar, pero quien tiene que hacer es que ejecutar, materializar él, porque no, el ayuntamiento no puede explicar a los vecinos si quiere el interesado. Pero sí se le puede poner las condiciones. Hay que garantizar que en el proceso participativo pues entre los vecinos afectados de la zona, que en la misma calle va a ser una cosa que solo van a poder hacer ellos, entonces que nos aseguremos que los vecinos próximos y que se puedan sentir afectados, que se enteren de ese proceso participativo y de lo que se va a hacer. Esos procesos participativos creo que obligan, ¿no?, a los consultantes a informar. Pues yo sé que en el anterior pasó bastante desarrollado. Estaban informados, pero en el anterior, por ejemplo, en los asuntos municipales no se nos comunicó ni la hora ni nada, con lo cual no pudimos ir a escuchar. Bueno, eso, la mano. Pues que nos podamos enterar todos y todas. Vale, entonces, ¿todos de acuerdo en el dictamen o queréis votar? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo.
me equivoco, la campaña del 25 de noviembre. Y también que presenta la comisión informativa la consideración del pleno por el que propone la aprobación de la campaña 25N, Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Vista la propuesta de campaña presentada, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la programación de la campaña 25N, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que consta en el documento anexo con un presupuesto de 2.243,04 euros. ¿Algo que decir al programa? Nosotros lo votaremos a favor. Han incluido algún tema de alguna actividad en bilingüe, cosa que no había antes. No tenemos más, mucho más que decir. No sé si se ha concretado, se ha completado alguna otra cosa más. Sí, se ha ido, bueno, el presupuesto, lo de los jóvenes, el apoyo con los jóvenes. Ha pasado un presupuesto que es un taller con los jóvenes que se realizará ese sábado. El presupuesto ahora es 2.900, entonces. Sí, ha subido, ya se ha apuntado el presupuesto actual. 2.905,04. Sí, sí, aproximadamente. ¿Más cosas? ¿Briso? ¿Queréis decir algo? Sí, bueno, pues nos gusta más que la propuesta que vino a comisión y nos alegra que se haya escuchado nuestra petición. Lo que sí os queríamos plantear es que no se cobre por acceder a los actos que organiza el Ayuntamiento en conmemoración del 25 de noviembre. Las cantidades que se puedan recaudar van a ser mínimas, ¿ya? Y cerramos un poco la puerta a que todo el mundo pueda participar. Habrá gente pues, que igual pues, no quiere participar. Entonces, que queríamos proponerlo. Dos euros. Lo que vamos a recaudar va a ser. Ya, pero igual no sea porque la gente tampoco pueda pagar 2 euros. Estamos pagando por el teatro y por todos 2 euros. Pero no, si son teatros, sí. Si son cosas. Ya, pero al final es un teatro con debate. No sé qué, con tertulia. Son los actos de conmemoración un poco del 25 de noviembre. Pues, con la entrada nos parece, visto la participación que ha habido otros años, la cantidad que se va a poder recaudar es mínima. Igual cerramos incluso la posibilidad de que participe más gente, porque habrá gente que igual pues, no quiere pagar los euros, o no puede, y habrá gente que no quiera. Entonces, si dependiese el presupuesto de esas actividades, en parte de lo que se vaya a ingresar, pero no depende prácticamente nada, lo que vamos a ingresar es, yo creo que va a ser. Ojalá se llene y ingresemos un montón, pero la realidad de los actos que se vienen realizando es que la participación pues es baja y si lo extrapolamos, pues los ingresos que va a haber van a ser pocos. Pues, nos parece que no cobremos. ¿Se cobra en todas las actividades? ¿Se cobra en algunas? Se cobra en el teatro. Lo que menos en la exposición, se cobra todo. Donde se hacen las actividades que se realizan en el centro cívico, como cada actividad que se realiza desde este ayuntamiento. Otras veces se ha cobrado. Creo que para los actos del 25 de noviembre es la primera vez que se cobra. No, el año pasado también se cobró el teatro. Ahora, mira, en este momento me pillas. Pero las pelis, los cineforum que se han organizado y eso, no se cobra. No, el cineforum es gratuito. El cineforum no se cobra. A mí me suena que los teatros sí que se han pagado. El cineforum es gratuito, lo único que se cobra es el teatro como cualquier acto. Y luego el cineforum pone 2 euros, los monólogos pone 2 euros y el café teatro pone 2 euros. Con lo cual lo único que no se cobra son los talleres para los jóvenes el sábado a la tarde y los cursos de formación de lenguaje inclusivo para personal técnico. O sea, todo lo demás se cobra. Entonces nos parece que no depende de la actividad de esos 2 euros que vayamos a cobrar. ¿Qué quieres? Pero entonces quitaríamos los dos euros del cineforum. En un principio lo tendríamos que poner. Es que no razona. Yo, perdón, pero si puedo hablar. Siempre sí, no. Es que veo, no sé, si le diese un razonamiento bueno, diría, vale, pero si resulta que se va a cobrar, que no se va a cobrar, porque parece ser que la recaudación va a ser mínima, eso quiere decir que también la asistencia va a ser mínima, pues hombre,
no es una razón. Hombre, yo creo que el razonamiento tiene que ser es porque es el día 25 y el día 25. Así hemos empezado diciendo porque son los actos de conmemoración del 25 de noviembre y queremos que no se tiene que cobrar. Vale. Y además, si extrapolamos los datos de años anteriores, lo que se va a ingresar no es sustancial respecto a que salga o no la actividad. Creemos que va a ser algo mínimo. Sí, de verdad, sí. Luego se ha dicho. Se ha dicho, lo estoy diciendo yo también, ¿no? Que la recaudación va a ser mínima. Si la recaudación va a ser mínima, es porque la asistencia va a ser mínima. Por 2 euros nadie se va a morir. Ahora, también es cierto que sería una cosa bonita, decir, bueno, puesto que es el día 25, vamos a hacer una cosa especial. Bueno, por ahí sí, no, pero porque va a ser la recaudación mínima, no porque me está diciendo claramente que no va a haber. Yo más que una cosa especial, yo me aseguraría si en años anteriores se ha cobrado, no se ha cobrado, qué actividades se han cobrado. No, o incluso aunque se haya cobrado el año pasado, se podría hacer este año con carácter de decir, bueno, ya que estamos celebrando el día 25, que es un día muy importante. Claro, Ángel, yo voy a la contraria, si otros años no se ha cobrado, que me den una explicación por qué este año se cobra. Es que pasa la contraria, pues yo voy a la derecha, yo voy a decir que si el año pasado se cobró, no quiere decir que este año se tenga que cobrar. A eso voy. Es decir que para mí. Yo tengo respecto al teatro, sé por seguridad que el año pasado también se cobró. En esa actividad, luego monólogo, como es una actividad nueva, pues hemos querido conveniente cobrar 2 euros, pero bueno, ¿le podemos dar una vuelta o...? Sí, pero le tendrá que dar una vuelta ahora, porque se lo tenemos que dar otro día. Tene, yo sí recuerdo en los monólogos, cuando me llevaba yo esto, no se cortaba. Porque no se realizaba el teatro físico. Sí, en el cívico nos llevaba. En el cívico y en el podido efectivo, en los dos. Sí. Porque si no, la cuestión sería no cobrar nada y solo cobrar era el teatro. Entrada libre. O cobrar, dos euros por todo y es un bono, un vale. No, que cada día es una actividad. Yo, pero bueno, así que garantizas que el que va a ir a una cosa, que va a ir a otra. Puede ir a las demás. Pues sí, un tipo tiene para las tres. Eso. Sí. Sí, eso es un razonamiento. Hacer un bono que valga para todos. Y que ese bono valga 2 euros, por ejemplo. Y así todos contentos. Una cosa simbólica, nada más. Sí, puede ser perfectamente. Que o sea, que con un ticket de 2 euros se puede entrar a todas las actividades. Puede ser. Es razonable. Mejor. Vale, os parece así. Vale. Y con eso aprobamos el esto. Eso, ¿cómo votamos? Todos por unanimidad. Venga, pues de acuerdo, ¿no, Tere? Sí. Venga. Vale. Pasamos al punto número 5 en la parte de control. Resolución de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía emitidas desde el 18 de septiembre hasta el 16 de octubre. Números 572 a 627. ¿Algo que decir? ¿No? Vale. Información de alcaldía. Varias cosas, a ver. Tengo que debo en mi mano un poco la elaboración de una declaración institucional referente a los fallecidos el pasado 10 de octubre en Orcoy. No sé si la habéis leído, si estáis todos de acuerdo. Si queréis la leo. Declaración del Ayuntamiento sobre los 2 fallecidos en Orcoy el pasado 10 de octubre. Después de los 8 acaecidos el pasado 10 de octubre, donde fallecieron 2 personas, una de ellas vecina de la localidad, por causas todavía sin esclarecer, el Ayuntamiento de Orcoy quiere expresar sus condolencias a las familias y amistades de José Luis González y de Marín Basilev. El Ayuntamiento de Orcoy se pone a disposición de las familias para cualquier cuestión que pudieran necesitar. El Ayuntamiento de Orcoy condena firmemente cualquier acto de violencia, sea del tipo que sea. ¿Estáis de acuerdo? Pues eso es una cosa que va para adelante. Vale, otra cosa. He dado el visto bueno, o hemos dado Julia y yo el visto bueno a una propuesta que nos ha hecho Ana Baruque sobre la realización de una jornada deportiva en euskera abierta a todos los vecinos y vecinas de Orcoy. Solicita autorización para organizar una jornada festiva en euskera con el lema "El deporte también se puede vivir en euskera", con el objetivo de animar
nacional la participación y dar visibilidad de lo que era el deporte que se organiza en Alcoy. El próximo 17 de noviembre. ¿Vale? ¿Dónde? Pues eso ya lo organizarán ellos. Ya no, ah, vale, no, ya sabemos. Está todavía pues, cuenta con el, yo creo que lo harán el Complejo Deportivo Mendicur, porque cuenta con la colaboración del Complejo Deportivo Mendicur, el servicio de, con la colaboración del Servicio de Euskera, Miguel Ángel también está informado, y demás, ¿vale? Miguel Ángel y la técnica, claro. Eso que sepáis. ¿Qué más cosas tengo? Tengo una carta de agradecimiento del Ayuntamiento de Ansoain por las adhesiones a las distintas entidades, por la declaración institucional de rechazo al ataque producido sobre la mano roja colocada en Rafael Alberti, en la plaza Rafael Alberti, la plaza de Ansoain. Y luego tengo, pues no tengo mucho más. Bueno, una cosa importante, aquí el compañero Ramón se va a jubilar el 16 de noviembre. Y nada, pues le queríamos darle enhorabuena, creo que ha sido un empleado ejemplar, y bueno, que tienes el descanso más que merecido, y muchas gracias. No me ha costado llegar hasta aquí, sí. Pues eso, si queréis decir alguna cosa. ¿Cuándo se da un pelo más, no? Sí, pero como no sé si va a estar o no va a estar, pues bueno. Igual te debe estar el 16. Igual te puedo regalar. El último día. Hombre. Depende del sustituto o sustituta, si hay. Pondremos pastitas, ¿no? Sí, bueno. Pues nada, Ramón, que ha sido... De todas formas, existe el gancho. Eso es en la mini, es como en la mini ya no existe. Ramón, que seguramente que ha sido un placer compartir estos casi 4 años. Pensaba que te jubilabas aquí con nosotros con la legislatura, pero bueno, te adelantas un poquito. Nada, pues que en la nueva etapa pues que seas muy feliz, que la disfrutes muchísimo y que... Gracias. Pues que vaya todo muy bien. Pues que ya has llegado también, ¿cómo estás? Físicamente, sí, a jubilarte y que puedas aprovechar. Eso es por eso. Sí, por lo menos psicológicamente. Sí, sí. No se ha llevado vueltas ahora. Sí, la tascaleta. ¿Algo más? Pues por nuestra parte, lo mismo que los demás, que a disfrutar. Es un honor que tú tengas la vida laboral, es un descanso merecido. Y nada, que seguro que nos seguimos viendo por las calles y por ahí. En las tabernas y eso. Igual se baja guay, ¿no? Sí, no, por supuesto, ya le llevo diciendo hace mucho, ¿verdad? Hace muchos días que le llevo diciendo cosas. Pero sí, nosotros nos reiteramos, hermano, que saber que tiene aquí las puertas abiertas siempre, nuestro corazón más abierto todavía. Pero ahora lo tengo las llaves. Pues eso, como lo he dicho, que el descanso del guerrero sea lo más satisfactorio posible y que enhorabuena y que a disfrutar. Pues ya está, pasamos al punto número 7, mociones. Aunque son informaciones de alcaldía, sí que me gustaría informar al resto de la corporación que hoy a las 11 hay un juicio para un desahucio en Orcoye, en la Audiencia Provincial. Entonces, nada, que sepáis que se ha estado trabajando para intentar pararlo hasta esta misma mañana. Pues a las 11 veremos si se consigue parar el juicio o no. Pues no, para que estéis informados. Bueno, alguna otra cosa quería decir, ¿eh? Me parecía lo más importante lo de Ramón, pero bueno, por eso se me ha ido un poco el santo encima. Ya se ha ejecutado la cubierta del centro cívico. ¿Os acordáis que había un problema de filtración? No sé, no sé qué. Bueno, ya está hecho, ya está ejecutado, se ha cubierto con un material nuevo y teóricamente no tiene por qué volver a haber problemas, teóricamente, por lo menos de entrada de agua. No sé si luego existirá algún problema de condensación, pero bueno, inicialmente eso tiene que estar más que solucionado. Se ha cubierto la cubierta y los canalones, eso por un lado. Ya se ha ejecutado el parque de la plaza Mendicur, que ya se estropeó sin empezar a utilizarlo. Ya con las vallas perimetrales colocadas ya hubo personas, ya no me atrevo a decir niños y niñas porque no lo sé, pero ya que estropearon el suelo continuo que estaba puesto recientemente, ya entraron y lo pisaron, abrieron las vallas y lo pisaron. Ya está colocado el parque de parkour o calistenia, me parece que se llama, el que de la plaza Jus La Peña. También estaban terminando el tema, la parte un poco más infantil, que es como un montículo con unas
piezas trepadoras, una cosita. Y también están haciendo las cimentaciones para la colocación de las carpas que van a cubrir los parques de Rafa, de Saramago y del Centro Cívico. También van, parece ser que van, no sé si en plazo o no, pero bueno, por lo menos se están desarrollando satisfactoriamente la obra de las piscinas, que han hecho un muro frontal que yo creo que es un poco lo que sustenta la estructura de la cubierta y demás. Yo creo que van para adelante. La carretera Chauvi también ya han empezado, ya están con excavaciones, están preparando para poner bordillo y demás. Hay que coordinar unos temas con mancomunidad, temas de colectores y de canalizaciones que quedan un poco pendientes, pero bueno, ahí están. Tengo que decir que están trabajando en todo eso. Hay cosas que van un poco más adelantadas y otras que tardarán un poco más. Y pasamos, si os parece bien, al punto número 7. Ah, otra cosa. Hemos solicitado una reunión tema pasarela con la dirección, el director general de Obras Públicas. Al recibir nuestra solicitud de reunión me llamó por teléfono y bueno, nos ha derivado un poco a las altas esferas, por decirlo de alguna manera, ya un poco un escalafón más arriba, llámese director, llámese consejero, llámese presidenta, llámese vicepresidente, bueno, en este caso el consejero también es vicepresidente, creo. Y bueno, haremos una solicitud en base a la recopilación de información que podamos hacer de última hora y a ver si se desatasca un poco el tema y nos van dando información con respecto, sobre todo lo más importante que considero yo, he considerado desde el primer día, que es el tema de la consignación presupuestaria que vayan a hacer para sufragar esto. Y poco más, si se me ocurre alguna cosa, ya os lo diré. Pasamos al punto número 7, al punto de mociones. Hay una moción presentada por el Grupo Municipal de H. Bildu que dice lo siguiente: ante la intranquilidad y el rechazo que ha causado entre las y los trabajadores municipales y las vecinas y vecinos de Orcoyen, que Javier López Monreal, condenado al inicio de esta legislatura por amenazar a un trabajador de este ayuntamiento, dañar propiedades municipales y ataques fascistas contra la memoria histórica, pueda acceder al puesto de secretario municipal de este ayuntamiento, se convocó una asamblea informativa el pasado jueves. Este sujeto intentó coaccionar a las vecinas y vecinos que querían participar en la asamblea, dedicándose a fotografiar a las personas que se acercaban a los porches del ayuntamiento, impidiendo que las vecinas y vecinos se pudiesen reunir con normalidad. Consideramos que es peligroso que este ultraderechista violento tenga acceso como funcionario público a datos personales, matrículas, números de cuenta corriente y direcciones de vecinos y de vecinas. La gente que tiene un ideario racista, xenófobo y aporofóbico tiene que ser excluida de toda clase de relevancia social, porque si no, a la larga nos pesará y será demasiado tarde. Hay que posicionarse, no se les puede dejar campar a sus anchas y decirles a las claras que sobran en nuestro pueblo. Por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento que acuerde. Primero, mostrar nuestro apoyo y solidaridad a las vecinas y vecinos que vieron vulnerado su derecho fundamental a reunirse libremente y sin coacciones. Segundo, mostrar nuestro rechazo a que Javier López Monreal acceda al cargo de secretario municipal del Ayuntamiento de Orcoyen. Argumenta la urgencia. Tienes un minuto y medio, más o menos. Vale, pues la urgencia es clara. Como bien sabéis, ya acabamos de hablar, Ramón se jubila y el examen es el 5 de noviembre, con lo cual entendemos que el posicionamiento público debe de ser antes de comenzar las pruebas de acceso para, de alguna manera, no influir en medio del proceso. Así es lo trasladamos en comisión y nada, pues como comisión no se aceptó nuestra propuesta, pues lo traemos a pleno como moción. Vale, vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A favor 10. ¿En contra? Pues tendrás que defender la moción, ¿no? Pues tal y como os explicamos en la comisión, volvemos a repetir, la información pública de que esta persona
va a participar en el proceso de selección, ha generado intranquilidad y rechazo entre trabajadores municipales. Esta persona fue condenado por atacar a un trabajador de este ayuntamiento, por dejar un vehículo de este ayuntamiento, por daños en nuestro pueblo, así tuvo que pagar, según sentencia. Desgraciadamente, la justicia española defiende a los suyos y no se produjo una inhabilitación de esta persona. Entonces, nosotros no negamos el derecho que pueda tener nadie a presentarse en unas oposiciones, pero el mismo derecho tenemos nosotros, como representantes de parte de este pueblo, a posicionarnos públicamente y que un fascista acceda al cargo de secretario de este ayuntamiento, que probablemente sea el cargo de más alta responsabilidad junto con el alcalde que pueda haber, y que tenga acceso a todos esos datos personales. Nos parece muy peligroso, muy preocupante. No hay más que leer todo lo que se le incautó cuando le detuvieron. Y nosotros lo que queremos es posicionarnos. Este pueblo de Abril aprobó una declaración de pueblo antifascista y sería ridículo que tuviésemos a un fascista como secretario de este ayuntamiento. ¿Algo que decir, Erika? Sí, bueno, pues aunque... Vamos a ver, aquí yo creo que se subyacen un par de asuntos, ¿no? El primero es que nosotros como ayuntamiento, como corporación, no podemos ser, pues mi parte, de poner la picota o no por las ideologías políticas que hayan sido, haya sido una persona condenada que ya habrá cumplido su pena y demás. Bueno, siempre se me olvida, ¿no? Lo que va comentando, ¿no? Que nosotros no podemos ser jueces para valorar las opiniones políticas de una persona, porque bueno, pues las opiniones políticas, pues eso, son para, te gusten o no, cada uno tiene las suyas y son para respetarlas. Esta persona pues ha sido juzgada, entiendo yo, ¿no? Que ha sido juzgada, ha sido condenada, habrá cumplido su pena, no está inhabilitada, entonces pues bueno, tendremos que ser neutrales y dejar que ese proceso de oposición pues se vaya desarrollando y que sea pues bueno, a través del mérito capacidad el resultado que puede gustar o no las ideologías de determinadas personas, pero no solamente las de la persona que está aquí en cuestión ahí, de la que se está hablando, sino pues hay otras ideologías que a mí tampoco las comparto, pero las respeto. Vale, entonces, eso por un lado. Y luego, pues por otro, vamos a dar tiempo. O sea, aquí lo que no se trata, yo creo que lo que no tenemos que, porque ya se ha hecho en alguna ocasión aquí en este pueblo, es señalar, juzgar, poner en la picota a personas, declaraciones de institucionales de personas no gratas y demás, que luego, pues bueno, al final son vecinos y vecinas y yo creo que tenemos que tener lo primero respeto. Y si las otras personas no muestran respeto, nosotros por lo menos sí demostrarlo. Estar por encima de todas esas cosas. Y dar tiempo a la oposición. Dar tiempo a la oposición y que cada cual demuestre su valía. Luego, si hay que hacer emprender algún tipo de actuación o lo que sea, pues cuando llegue el momento, pues ya se actuará. Eso es lo que pienso yo. ¿Tienes intención de contestar a alguien o...? Sí, yo voy a ser muy breve, cosa rara, ¿verdad? Pero voy a ser muy breve porque es curioso, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Erika, por lo tanto no le tengo que enmendar prácticamente nada. El final sí, porque si aprueba quien apruebe, tendremos que respetarlo como hemos respetado a todos los que, bueno, yo no he conocido más que a Ramón, pero bueno. Y en los demás ayuntamientos se conocen los secretarios y a todos se les ha respetado porque había cada uno su pensamiento. Estoy de acuerdo con eso. Pero que quede claro que no estoy de acuerdo en que vamos a esperar a ver lo que pasa y luego ya veremos a ver, ¿no? Que yo no he dicho eso, Miguel Ángel, que me has entendido mal. Pues habré entendido mal, perdón. Bueno, voy a lo mismo. Voy a ser breve. Digo que es curioso cómo EH Bildu se dedica a cazar la piel del oso. A repartirse la piel del oso antes de cazarla. Es curiosísimo. Yo, que si mal no tengo entendido, creo que hay 23 aspirantes al cargo. Entonces, si de 23 que hay, pensamos ya desde ahora que va a aprobar el señor López Monreal, pues es mucho pretender, ¿no?
y decir todo lo que se ha dicho de él, precisamente los del grupo de EH Bildu, cuando precisamente dentro de sus filas, a lo mejor no, seguro, tienen algún fascista mucho más grande que él, mucho más, y que también fue condenado, etcétera, etcétera, pues hombre, no lo veo lógico, no lo veo justo, no lo veo normal, lo veo muy hipócrita. Por lo tanto, ya va siendo hora, señores de Bildu, que dejen estas cosas, que se dediquen a construir y a hacer el bien, porque este pueblo se lo va a agradecer, de verdad, se lo va a agradecer, y nosotros también. Y déjense ya de estas monsergas, porque a todos le tienen que sacar punta, y lo que ha dicho Benita es cierto. Un señor que ha cometido unos errores, como otros han cometido otros errores, han pagado por ello, pues están en paz con la justicia, y punto. Y nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada, más que respetar y respetar. Porque si respetamos, señores de Bildu, serán respetados. De eso no les quepa la menor duda. Y se lo dice un concejal que tiene muchos años, no en edad solamente, sino también de concejal, que siempre lo ha hecho y siempre está dispuesto a hacerlo. Y está. ¿Algo más? Bueno, nuestro grupo va un poco en todo, en la línea de ambas, como grupo de gobierno. Así que queremos dar un poco a los párrafos que se han escrito en esta moción de desconocimiento de lo que se dice de trabajadores y vecinos. Aquí ni en la alcaldía ni en el ayuntamiento ha llegado ninguna demanda, ni crítica, ni denuncia, ni acusación sobre... Lo único que tiene este ayuntamiento es la convocatoria de la asamblea de antifascistas de Orcoy el pasado jueves. Y en el tema de las fotografías, por ejemplo, consideramos que no es el ayuntamiento quien se tiene que implicar en esa disputa entre vecinos, sino que deberían ser ellos quienes se resuelvan las discrepancias. Consideramos lo mismo, la justicia ha dictado, nosotros creemos en la justicia, nos guste o no, la resolución, más, menos, pero creemos en la justicia y acatamos lo que la justicia ha dicho. Y aquí esta persona que opta a ejercer el puesto no tiene esta justicia no le ha privado de su derecho a ejercer puestos públicos. Un puesto, perdón, de carácter interino, que quede claro. Luego el gobierno de Navarra, mediante una convocatoria pública, supongo que establecerá quién, qué persona va a ocupar de carácter fijo el puesto de secretario, si no me equivoco, ¿no? En la línea, como ha dicho también Erika, desde hace más de 40 años estamos en democracia y esa democracia nos permite el hacer lícitas todas las ideologías del conjunto de los ciudadanos. Unas nos gustarán menos, otras nos gustarán más, pero siempre que respeten al ciudadano, a los derechos, a sus libertades, pues todas las ideologías deben ser respetadas. Lo mismo que dice Miguel Ángel, hay otras 23 candidaturas, las cuales deberíamos también, si es el caso, investigar, ¿no? Porque solo hemos investigado una. No sé, hay otras 23 que no desconocemos su perfil ideológico, sus antecedentes penales, su estado legal. Llegado al caso, habría que estudiar las 23. Y luego, como grupo de gobierno, pues tenemos que ser neutros, aceptar la normativa que hay y que mientras nadie, la justicia no dicte que no puede presentarse, no podemos borrarle de un plumazo a una convocatoria que cumple con los requisitos que el mismo ayuntamiento ha pedido. El ayuntamiento ha pedido unos requisitos, las 23 candidaturas han presentado esos requisitos y ninguna de ellas ha sido rechazada. Nosotros, por lo menos, no somos quienes para rechazar. Vale. ¿Eso? ¿Quieres contestar un poco? Sí. A ver, de todo lo que hemos escuchado, pues bueno, pues voy a contestaros a los que os habéis traído el tema de la moción.
Entonces, plantearse investigar todos los estos, no, en ningún momento se plantea que investigar a nadie. Hechos públicos y notorios son que esta persona atacó este ayuntamiento y los bienes de este ayuntamiento y a vecinos de este pueblo. Y no se está valorando la ideología de nadie, sino los hechos concretos y trasladar esa intranquilidad que a nosotros sí nos han hecho llegar. No sé, pues igual no la has hecho llegar por escrito, pero yo te invito a que hables con trabajadores de este ayuntamiento, que me imagino que te los juntarás a diario y que les preguntes a ver qué opina. ¿Qué? Este municipal Buyo. Bueno, pues Carlos está todos los días con ellos. Me imagino que igual que me han llegado a mí comentarios, te habrán llegado a ti. A mí me llevan comentarios a diario de infinidad de personas y de infinidad de temas diferentes. Vale, pues sí, pero estamos hablando de este en concreto. Y luego, respecto a lo que hemos escuchado aquí de respetar al fascismo, no, al fascismo se le combate. No se respeta al fascismo. No es una ideología que haya que respetar, contra el fascismo solo hay una cosa que hacer, que es ponerse enfrente. Y no hay términos medios, no hay neutrales, o se está a favor del fascismo o se está en contra del fascismo. Entonces, bueno, nosotros traemos una moción, además hay que mostrar solidaridad con esos vecinos que se vieron coaccionados por una persona realizándoles fotografías, y de la misma manera lo que planteamos es mostrar rechazo a que esta persona acceda al cargo. Evidentemente no se le puede prohibir, no se plantea ni que se le excluya ni que se le plantee, esto es una declaración política institucional del ayuntamiento al respecto, entonces él tiene sus derechos, pero nosotros también tenemos derecho a posicionarnos con el tema. Y eso es lo que creemos, que este ayuntamiento se tiene que posicionar, que no podemos mirar a otro lado y tener un posicionamiento claro. Pues bueno, aquí ya se ha escuchado, pues ya está, votamos y ya está. Y luego hay quien pretende desviar siempre la atención acusándonos de cosas. Pues mira, no hay que irse más allá que una semana para atrás, y aquí el único que se reúne con fascistas en la puerta del ayuntamiento es usted. Entonces, usted se junta con fascistas. Y reconocidos fascistas están en las listas de su partido. Entonces, antes de acusar a H. Bildu de nada, mire en casa y mire usted con quién se reúne a la puerta del ayuntamiento durante más de 20 minutos, con fascistas. Entonces, usted se sitúa, nosotros aquí, con los antifascistas, usted en la calle, con los fascistas. ¿Algo que decir? Sí, yo quiero explicar. Vamos a ver, que yo sepa, en el ayuntamiento no me he reunido en la calle con ningún fascista, puesto que a mí me vino una persona que posteriormente me dijo quién era después de haber hablado conmigo, pero yo antes no sabía ni quién era, porque ni siquiera lo conozco. En cuanto a fascistas, hombre, es curioso que precisamente sea EH Bildu el que hable, que dice que en su partido hay fascistas, cuando en el partido de usted todavía, después de 40 años, que sí, lo he dicho, cuando me vino a mí a hablar, yo tengo la delicadeza de hablar con todo el mundo que quiere hablar conmigo, excepto los que no quieren, claro. Obviamente, le respeto también y muy contento. Bueno, el que tenga oídos para entender, que entienda. Vino y yo, pues me empezó a hablar, yo le hablé, y luego al cabo del tiempo de hablar, me dijo quién era. Digo, ah, sí, sí, mira, y me dijo hasta dónde vivía. Muy bien. También aquí yo vi otros, uno que andaba paseándose por aquí, que también le podía yo decir fascista, pero no digo nada. Entonces, pues, eso es una absurdez como la copa de un pino. En mi partido, que hay muchos fascistas, bueno, eso lo dirá usted. En el suyo sí que sé que hay, porque están escritos los nombres uno por uno. Y los hay porque todavía, después de 40 años, todavía, o más, desde el año 50, es decir, hace 68 años, ustedes no han condenado una sola de las 858 asesinatos que ha cometido Herri Batasuna, a los que ustedes hoy defienden a capa y espada. Es el único partido político que hay en esta nación que no lo ha condenado. El único. Porque Geroa Bai, Izquierda Unida, han condenado. Bildu, EH Bildu, no lo ha condenado ni tiene ninguna intención de condenarlo. O sea, no me venga diciendo fascistas, porque los fascistas son ustedes. Y se lo vuelvo a repetir antes, dedíquense a trabajar en positivo. No se dediquen a hacer daño, como se pasan toda la vida haciendo daño. Y así es como ustedes precisamente, no ustedes, a lo mejor no estarán nunca contentos precisamente por hacer el bien.
Pero a los que les hagan el bien, si es que les hacen alguno, eso sí que estarán contentos. Y eso es lo que esperamos todos, y eso es lo que queremos todos. Les parezca bien o les parezca mal, pero es la pura realidad. ¿Eh? Queremos que sean ustedes y se integren en la sociedad, que es que no están integrados, están totalmente desintegrados. Y de sacar fotografías, que ahora me ha sacado usted, pues ¿qué quiere que le diga? ¿Y si le denuncio por sacarle fotografías a mí en el esto? Como va por todo el pueblo sacando fotografías. Yo saco fotografías de las plantas, de las cosas que veo mal, de las personas ni una, ni una. Y usted saca las personas, coño, qué casualidad. ¿Y qué le parece que le... ¿Qué le parece si le... Y cuando lo veo yo por el pueblo, que está todo el día por el pueblo, lo cual me parece muy bien, que se pasee, y yo también me paseo mucho por el pueblo, porque es que hay que estar en la calle para ver las cosas, se pasa usted la vida sacando fotos a todo y a todos. O sea, no me venga con gaitas, señor Benson, no me venga con gaitas. O sea, a mí no me va a poder engañar nunca, no me va a poder engañar nunca porque le triplico en edad, y es muy difícil ya engañar a uno de tu edad como para engañar a uno que te triplica en edad. Condenen, se lo he dicho aquí mil veces, se lo dije a otro partido político ahí, y lo hizo, y ese día se acabaron las diferencias. Condenen, intégrense como deben de integrarse. Lo que ha pasado, pasado está. Será bueno, será malo, sin duda malo, pero ha pasado, no lo podemos evitar. Condenen a esas cosas, condenen todo. 858 más los cantidad de asesinas, de heridos que han quedado, que esos no los cuento, que son 100, y algunos, bueno, bastantes que también hemos quedado más o menos por ahí andando, ¿no? Y ya termino, don Miguel. Y ya, no, ya termino, con sí. Esto termino, sí, porque simplemente volver a repetir. Yo quería matizar una cosita. Nosotros hemos dicho que respetamos todas las ideologías siempre que respeten los derechos y libertades de los demás, de las demás personas. Eso que quede muy claro, ¿eh? Nosotros nunca estaremos a favor ni de xenófobos, ni de conductas violentas, etcétera, 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 ¿eh? Eso que quede muy claro. Nosotros respetamos todas las ideologías, como bien ha dicho Erika. Nos gusten o no nos gusten, siempre que respeten los derechos y libertades de los demás. ¿Quieres un minuto para terminar si quieres contestar algo o no? Uno, ¿eh? Nos sobra la mitad. Yo os invito a mostrar el apoyo a los vecinos que se sienten cohesionados. Vuelvo a insistir, invitaros a mostrar rechazo a que esta persona pueda acceder al cargo de secretario municipal. Y a ustedes les gustaría que se olvidase su pasado. Entonces podemos hablar, voy a ser breve, ¿eh? No quiero alargar esto más. Todavía puedes decir de mi pasado todo lo que quieras. No, de su pasado no. Hablamos del pasado de la derecha, de los 3.500 navarros y las cunetas que dejaron por ahí. Eso también es pasado y les gustaría mucho que olvidase el pasado, pero... Ah, y el otro bando no dejó nada. No había dos bandos, había un Estado legítimo que era la República y las derechas. No era un Estado legítimo. Se alzaron contra el gobierno legítimo de la República de Navarra, que ni tan siquiera hubo frente de guerra. Las derechas llenaban las culetas de navarros y navarras. Entonces, por eso ustedes no quieren que se hable del pasado. Nosotros no tenemos ningún miedo a que se hable del pasado. Y queremos que se hable del pasado, pero de todo el pasado. Ustedes son los de hasta aquí, como lo anterior me molesta, pues nosotros invitamos a hablar de todo el pasado, de todo el mundo, no tenemos ningún problema. La reconciliación se consigue hablando del pasado. Y ya corto más, no lo que más. ¿Un minuto? Un minuto. No, vamos a ver. El último. No quiero entrar en esas cosas porque no quiero, de verdad, no quiero entrar. Pero es que usted me está obligando. Me está obligando constantemente a que yo meta el dedo en la llaga. Y no quiero. Porque si usted no sabe historia, lea, y en vez de dedicarse en ciertas edades a hacer ciertas cosas, haberse dedicado a hacer historia y a leer historia. Y entonces usted verá que cuando se declaró la Segunda República, que la primera también se declaró, como Dios le dio a entender, cuando se declaró la Segunda República, fue declarada, se fue, la elección no fue general, fue elecciones en los pueblos. Y como ganaron en los pueblos más grandes, dijeron, bueno, pues ya que hemos ganado en los pueblos más grandes, la República para todos.
¿Eh? Y así vino la Segunda República. Y la Segunda República, hubo algunas personas que no voy a citar, porque están en las historias, y termino ya, señor alcalde, que precisamente por los asesinatos que cometieron, pudo llegar eso, pudo llegar, yo no digo que no, pudo llegar. ¿Eh? Porque hubo muchas palabras en el Parlamento diciendo, usted no va a vivir el próximo día, usted no va a vivir, eso pasó. Y léanse la historia, léanse la historia. Y lamentablemente una historia de una nación que tiene una guerra civil es siempre sangrante. Siempre. Aquí, en Francia, en Estados Unidos, en todos los sitios. En todos los sitios se han hecho. Y siempre, eso es lo único que hay que hacer. Evitar y odiar las guerras. Porque la guerra no trae más que males. Lo que tenemos que tener es la paz, la hermandad, la igualdad, la... Que eso es lo que yo estoy pidiendo y ustedes no la dan ni la darán nunca, desgraciadamente. Y lo que le iba a decir antes, que se me ha olvidado y termino, y ahora sí que termino. Sí que termino. Mire, ¿qué quiere que le diga más? Yo casi me voy a callar porque... No quiero meter más el dedo en la llaga. Sí, le hago otra vez, por enésima vez, una petición. Cambien, por favor, cambien. Cambien como los demás hemos intentado cambiar siempre que hemos hecho algo mal. Cambien. Cambien. Vale, una vez. Pero, ¿puedo decirle un minuto, un inciso? Yo creo que nos hemos desviado totalmente. Totalmente, tampoco mucho. Totalmente, tampoco mucho. 70, 80 años, no sé. A mí me joroba cortar la palabra a la gente cuando están los concejales y concejales cuando están hablando, pero es que hay veces que... Yo no corto ni cuando hablan del 36 ni cuando hablan de otras cosas. Intento que todo el mundo se pueda expresar libremente como considero oportuno. Intento ser lo más democrático posible. Que al final se han dicho aquí, por parte de Miguel Ángel, se han dicho, has manifestado afirmaciones a tu modo de entender, de una visión sesgada totalmente de la historia. Entonces, vamos a ver, si queremos, hacemos una clase de historia, vemos las diferentes versiones, hacemos una clase totalmente didáctica y vemos lo que pasó, qué no pasó, esos 3.600 muertos, la mayor parte de miembros del Partido Socialista, de UGT, de las Juventudes Socialistas, asesinados todavía tiros por las cunetas. Una ley de memoria histórica que se aprobó con el gobierno de Zapatero, no recuerdo en qué año, que aquí en Navarra se está el gobierno de Navarra está aspirando, está dando su empuje, se están sacando muertos de las cunetas. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues a mí mientras haya un muerto en la cuneta, un muerto de cualquier bando, porque el resto hay unos muertos que están consolidados, que están dignificados, reconocidos, gracias, que lo de consolidados no ha quedado muy dignificados, y hay otros que siguen todavía en las cunetas con los agujeros de balas en la cabeza, familias todavía rotas. Entonces, pues bueno, si vamos a hablar de historia, pero hablemos desde todos los puntos, que ya está bien. O sea, no quería hablar, pero ya me he equivocado. Oye, yo creo que como... No, sin más, que si vamos al tema de los fascismos, pues analicemos todos los fascismos desde todos los puntos, pero desde los del 36, desde los que con un golpe de Estado deslegitimizaron el gobierno vigente, el gobierno que estaba por derecho. Entonces vamos a hablar de todo, pero de todo. Está bien. Bueno, como bien has empezado tu intervención, Erika, hemos empezado hablando de una cosa muy concreta, unos hechos muy concretos, y nos hemos ido a los cerros de Úbeda. Están cosas más o menos relacionadas, pero bueno, estamos hablando de unos hechos muy concretos, de una propuesta de una moción muy concreta, y nos hemos ido pues por otros derroteros, ¿no? Si os parece, pasamos a votar. Venga, votos a... Cuando digo nos hemos ido, he dicho todos, no se ha personalizado nadie. ¿Votos a favor de la moción de Bildu Orcoyen? 4. ¿Votos en contra? 6, ¿no? 6. ¿Abstenciones? 1. Vale.
comentado, Carlos, que bueno, pues que te han comentado, ¿no? Pues que pidas una cita para el tema de la pasarela. Yo traía una pequeña pregunta, bueno, es una pregunta de cara al ayuntamiento y también, pues bueno, pues si te sirve para transmitir un poco de cara a esa futura reunión, pues bueno, un poco las inquietudes, ¿no? De que desde el Grupo Socialista tenemos en este respecto, ¿no? Bueno, me he traído un poco los datos para que no perderme. En fecha 11 de octubre, hace cuatro días de este año, el Boletín Oficial de Navarra pues publicó la ley foral del 19/2018, del 10 de octubre, en la que se aprobaba el plan de inversiones financieras sostenibles, ¿vale? Con un montante de 113.000 millones de euros, o sea, una barbaridad, se recoge una serie de inversiones en diversos apartados, ¿no? Se divide en dos, ¿no? El anexo 1 y el anexo 2. El anexo 1 recoge especialmente las inversiones financieramente sostenibles propias de las competencias del Gobierno de Navarra y en el 2 las que serían financieramente sostenibles desde la Dirección General de Administración Local, ¿no? Digamos, pues para los ayuntamientos, ¿vale? En este último apartado sí que hemos visto, bueno, tal y como recoge el boletín, que tenemos la inversión que recoge esta parte es la reforma de las piscinas de las cubiertas municipales con 60.698,40 euros, ¿vale? Dentro de este apartado de adecuaciones de dotaciones municipales a la normativa de edificación. Lo que sí, no sé si, bueno, sin embargo, en el apartado, en el anexo número 1, que es el que recoge ya directamente las direcciones de administración local, es lo que el Gobierno de Navarra dice, voy a disponer de aquí para allá, ¿no? No recoge, yo esperaba, ¿no?, que se recogiera esa iniciativa de la pasarela. Entonces me imagino que el sentido de la reunión en la que vas a ir tiene que ir ahí, o sea... No lo dudaba. Pero bueno, yo quiero transmitir aquí, no decir, jolín, de esas nos han llevado, no sé cuánto llevamos, se llevan en reuniones, comisiones... Años ya. Años, en este último año y medio, no sé, las veces que se han manifestado reuniones, pues un montón. De los casi 90 millones de euros, el gobierno actual del Gobierno de Navarra, así como cuando hay cosas buenas las digo y cuando no también, de Guero Abay, EH Bildu, Podemos, Izquierda, Esquerra, que nos ha llevado en volandas, es decir, sí, venga, aprobar una partida presupuestaria que con eso ya está, venga, que sí. Vale, nosotros ya se aprobó la partida presupuestaria de 100.000 euros en los últimos presupuestos. Jolines, yo esperaba que ahora en esto hubieran metido algo para nuestra pasarela, que ya es cuestión de, no sé, ya es cuestión de dignidad, que no podemos estar así. Entonces, bueno, de esa competencia que tenía el Gobierno de Navarra para esos 90 millones de euros, ni un solo euro a las inversiones del COIEN, pero ni uno. Entonces, pues bueno, eso me parece sangrante. Y más sangrante cuando en esa misma partida de 90 millones de euros se han incluido pues obras de la autopista de la A30, como la semaforización del nudo, por valor de más de 1,5 millones de euros. Pues entonces, pues bueno, dentro de esas inversiones, lo primero, en las municipales, en las que interviene la administración local, se ha pedido alguna cosita más, o para aparte de lo de las cubiertas, si se ha pedido alguna cosita más o no, y si no, si se ha pedido, pues no, si el resultado ha sido negativo, pues qué se ha pedido, ¿vale? Y luego, pues eso. Se pidió para agradecer, ¿no? Vale, pues eso, pues lo desconocía porque en el boletín solo aparece lo aprobado. ¿Vale? La verdad que me extrañó que no tienen hasta los 60.000 euros para la cubierta, pero bueno, no, pues, bienvenidos sean. Pero tenían que haber sido los 60.000 más del anexo 1, otros tantos más, ¿vale? Ya que nosotros pues hemos puesto sostenible encima de la mesa. Y luego, pues bueno, que transmitas, ¿no? Esta parte del Gobierno de Navarra, cuando te reúnas, pues bueno, que sean fieles a sus palabras. Y cuando viene el dinero como ha venido, pues bueno, que nos hubieran tenido en mente, ¿vale? Pues como no puede ser de otra manera, el único objetivo que tiene la reunión es precisamente porque ya hemos avanzado hasta tal punto que tenemos el anteproyecto, el proyecto hecho, el departamento de carreteras, de obras públicas y carreteras, esperando precisamente a tener esa partida presupuestaria nominal o no nominal, o una ley de subvenciones o una tramitación administrativa que pueda facilitar que a los ayuntamientos nos metan con esa pasta, pues para empezar a adjudicar obra, pues todas las tramitaciones administrativas que se necesitan para eso. No es más que el único objetivo, el intentar que alguien nos diga qué partida presupuestaria van a dedicar para sufragar la obra y cuándo lo van a hacer. No hay otra. Ya os he dicho que ya hablé con el director general y el director general
me dijo, mira, si venís a reuniros conmigo o con nosotros al del departamento, os voy a decir lo que os llevo diciendo durante las tres o cuatro últimas reuniones, que nosotros estamos a disposición de hacer la pasarela, pero alguien nos tiene que decir cómo la vamos a pagar. Y ese quién, en este caso, después de la declaración que hizo el Parlamento, que todo el mundo estaba súper happy, súper chachi, que sí, que todo les parecía muy bien, pero aquí, en el acuerdo o en la comunicación que nos mandó del Parlamento, lo único que nos ponía es qué dinero nos iban a dar, o qué dinero iban a destinar a la obra, y cuándo lo iban a poner encima de la mesa. Y el director general lo que me transmitió fue eso. Me dice, nosotros estamos a disposición a que cuando nos den el pistoletazo de salida nos digan, aquí tenéis la partida, pues supuesto que empezar. Pero entonces por eso me dice, es un poco de, no me lo dijo así, pero bueno, yo lo entendí, es un poco de género tonto volver a que nos juntemos aquí, a que yo os vuelva a decir lo mismo, cuando tenéis que ir o reivindicar a través de otros medios que esa partida presupuestaria se haga efectiva lo antes posible. Y ellos están esperando eso, igual que nosotros. Que la declaración institucional del Parlamento se la agradecimos mucho, pero pues no deja de ser una declaración de intenciones. Ahora falta que el Gobierno de Navarra haga efectivo eso y pongan la pasta encima de la mesa, que es el único objetivo, como digo, de la reunión que vamos a tener. Cuando nos admita el señor Ayerdi la convocatoria, claro. Pero que es eso, que al final dices, jolines, obras son amores y no buenas intenciones, que las intenciones pues sí. Ya las tenemos con el Parlamento, pero cuando ha habido la oportunidad de aterrizar y de marcar, pues hombre, es que creo que el Gobierno de Navarra se está riendo de los del Gobierno. El mismo... Me te da la sensación el que mismo, ya vale, que se La misma comunicación, o no sé si acuerdo, la moción, la declaración de intenciones, lo que hizo el Parlamento con nosotros con respecto a la pasarela, ya decía que lo de presupuestar lo iban a presupuestar en los presupuestos del 19. Sí. Pero nosotros ya en los presupuestos del 18 ya poniendo la pasta. Sí, no, en el del 17. Cierto. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Concretar, a ver si yo tengo, no sé si los demás tendrán la declaración del Parlamento en la que, creo que corremos usted, señor alcalde, de que se nos dice ahí, con muy buenas palabras, que van, que están de acuerdo con que se haga la pasarela y que van a premiar, que van a decir al Gobierno, todo el Parlamento, los 50... de que pongan dinero para hacer la obra en el año 2019. ¿Es cierto? Te lo he dicho. Eso es lo que tenemos. ¿No? Sí, lo he dicho. Sí, me lo has dicho. Pero yo lo que le he dicho a Carlos, digo, ellos en el 19, pero nosotros en el 18, me ha dicho Carlos, no, en el 17. No, digo que tenemos esa declaración. Pues pero no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos dinero. Tenemos un papelito. ¿Alguna preguntita más? ¿Algún ruego? Tenemos pendiente de contestar, no sé que estéis, desde julio. Lo de Euskera. Lo de Euskera, y igual las preguntas que hicimos en el pleno anterior tampoco tienen contexto. Ya lo retomaré. Lo de Euskera sí que lo he comentado con Miguel Ángel y demás, que hay que contestar todo eso. ¿Y lo de las de. ¿Cuáles eran las de julio? De MAPSA, después de la convocatoria de puestos de trabajo de Iturlain. Ah, vale, ya os contestaré. Los terrenos detrás de Gandía y la cámara de vídeo de Gandía. Ah, la cámara de. El tema de Gandía, yo hablé con ellos, ya retiraron los perros. ¿Eran de ellos? Eran de uno de los. Sí. Hombre, a mí la explicación que me dio no tiene mucho sustento. Bueno, que él había pensado, y bueno, mientras estén los perros, yo mantengo esto, lo tengo más o menos adecentado. Ya yo les dije que lo tenían que quitar y los quitaron. Las cámaras sí que me dijeron que no filmaban el parque, las imágenes estaban solo dirigidas a la fachada lateral del edificio. Pues las imágenes me dijo que no se ven. Y lo de MAPSA, hemos tenido una reunión con MAPSA. Yo creo que van a hacer una solicitud de aplazamiento para que no les quitemos, para que les dejemos tener el almacenamiento durante un tiempo X, porque van a hacer alguna tramitación para volver a hacer una nueva modificación, un plan PA o alguna cosa así, pues para legalizar el tema. Lo de Iturgain ya se lo pasaremos a. ¿No se lo pasamos esto a Gustavo? Lo del Otlandía, lo de la seguridad también. Ah, hostia, lo de Kirol Sport, vale.
lo otro ya te lo solté, ¿vale? Y lo de euskera se lo pasaré a la técnica del concejal para que recopile la información y os lo pueda decir. Vale. ¿Alguna cosita más? Joder, Ramón, te vas a el último pleno, si es el último, la verdad que no te va a ayudar mucho, ¿eh? Para tu salud psicológica. Yo quería decir que agradecerles todas y todos los concejales y concejantes que ha habido aquí desde el año 81 que estoy, que todas y todos me han ayudado y me han enseñado, he aprendido de todas y todos, incluido de las cosas que no hay que hacer, pues también he aprendido eso. Y por eso, el que tiene que agradecer soy yo. Pues muy bien.